Hello everyone, my name is Miss Pamela and today I'm here presenting class number 6 for 4th graders and we are starting a new unit today. So let's present the objectives. First of all, in this session you will leer y demostrar comprensión de textos relacionados con países, idiomas, celebraciones y comidas típicas, identificando personajes y acciones. O sea, hoy día vamos a aprender o vamos a dar una mirada rápida a distintas nacionalidades y distintos países, ¿sí? Y en orientación vamos a manifestar actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia, pero lo vamos a hacer un poco distinto. Ustedes van a decir, pero Miss Pamela, ¿cómo vamos a ver esto si tenemos que mostrar actitudes que favorezcan la convivencia? Pero ya vamos a llegar ahí. Y como siempre, remember that you only need this video, the books, the copybook, and the pencil case to work on this class. Para esta clase, como siempre, necesitamos los libros, el cuaderno, el estuche y este video. Nada más. Ahora sí, les tengo acá Types of Violence in the School. Vamos a hablar del school porque lo vamos a hacer así en primera instancia y luego vamos a ir como trabajándolo más. Ya. ¿Qué tipos de violencia podemos ver en el colegio? Tengo acá una violencia en donde yo converso con otra persona, pero hablo mal de alguien y ese alguien lo escucha o lo ve o sabe que están hablando mal de él o ella. ¿Cómo se sentirá esta persona? Bueno, yo veo este dibujo, esta niña se siente bastante mal, ¿cierto? Acá tenemos a otra niña gritándole a otra persona. También eso es un tipo de violencia porque es violencia verbal. Que te digan malas palabras, que te digan cosas que a ti no te gustan, es violencia verbal. Cosas que no te gustan, me refiero a que te hagan sentir mal, como que te digan, no sé, tonto, feo, todo lo haces mal. Esas cosas son violencia verbal, ¿sí? Bueno, hay violencia en el colegio, pasa que no debiésemos llegar a esto nunca, pero pasa que de repente hay violencia física. Y hay un tipo de violencia nuevo, o sea, relativamente nuevo, porque hay redes sociales, y es violencia cibernética, se llama. O en inglés, cyberbullying. Y acá donde la gente escribe, postea cosas malas sobre otra persona y esa persona por supuesto lo lee y claramente se siente atacado. Entonces, pregunta para ustedes en casa, ¿qué tipos de violencia conocen y han visto en el colegio? ¿Y cómo podemos ir rompiendo esta tradición de violencia? Porque, por ejemplo, esta se puede dar en el colegio, o sea, las personas pueden juntarse a hablar mal de otra persona y eso no es correcto. Porque no podemos hacer sentir mal a nadie por cosas como cómo se ve, cómo se viste, si decide usar cierto tipo de ropa o no, si decide hacer cierto tipo de cosas o no. Nadie puede hacerte sentir mal por cómo te vistes, por cómo te ves, por lo que te gusta. Nadie debe hacerte sentir mal por eso. Y este también es un tipo de violencia que nosotros a veces sentimos que está bien, como que ya sí, a veces igual soy súper tonto, y no, no tenemos que usar ese vocabulario, tenemos que empezar a sacar esas palabras de nuestra boca porque nosotros no somos tontos. A veces se nos pueden olvidar las cosas, sí, a veces podemos no saber cosas y es completamente normal. Nadie debería hacerte sentir mal por cómo piensas, si se te olvidan cosas, si eres despistado. No, pasa y va a pasar siempre y no está mal. Tú, no hay nada malo contigo si te pasan esas cosas y nadie debería gritarte, ni mucho menos tratarte mal cuando pasan estas cosas, ¿sí? Y el cyberbullying, que quizás ustedes ahora están teniendo mucho más acceso a redes sociales, como por ejemplo en Instagram, en TikTok, y ahí de repente es muy fácil hablar mal de otro porque me puedo crear una cuenta falsa y puedo hablar mal de otra persona. Pero chicos y chicas, eso no está bien. Porque en el fondo, ¿por qué tenemos que hablar mal de otra persona? ¿Por qué tenemos que criticarla? ¿Por qué tenemos que decir algo malo de una persona? Si ya dijimos que está mal hablar del cuerpo de otra persona, ya dijimos que está mal hablar de la forma en que se viste otra persona. Y si esa persona te cae mal, ¿cuál es la necesidad de ir y comentarle, sobre todo por las redes sociales donde uno no sabe quién es porque siempre son cuentas anónimas? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Porque uno lo pasa mal, se sufre,
Uno está triste constantemente y las redes sociales deberían ser un lugar para compartir con los amigos, para comunicarse ahora que estamos como separados, pero jamás para hacer sentir mal a nadie. Entonces, pregunto para la casa, tipos de violencia que conozcan o que hayan visto o que haya pasado y ustedes recién digan, puede ser, chuta, esa vez que mis amigos hablaron mal de mí, claro que fue algo malo, no debieron haberlo hecho. Para conversar en las casas con los papás, con los abuelos o con los adultos con los que vivan. Ahora, para presentar, vamos a activar este conocimiento con un video que voy a presentar ahora. Where are you from? 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 Canada? Korea? Italy? China? America? Australia? Japan or India? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Spain, Germany, Mexico, the Philippines, Brazil, Sweden, New Zealand, Thailand, Peru, Greece, Turkey, Jamaica, Poland, France. Bonjour. Where are you from? 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 Ok, dicho eso, como les dije, esta unidad se va a tratar sobre países y nacionalidades. Y la pregunta de esta unidad es, el nombre también es, Where are you from? ¿De dónde eres? I am from Chile. Where are you from? Entonces, en su libro de actividades, el libro delgadito, el de color orange, van a hacer esta sopa de letras para descubrir los nombres de los países. Recuerden que son nombres que están en inglés. ¿Cómo los pueden saber, Miss Pamela? Qué difícil. Vayan al video anterior y pueden buscar. Y además están las banderas. Con ayuda de las banderas también pueden saber el nombre de los países en inglés. ¿Ok? So, van a hacer eso. Y ahora les voy a mostrar la página como oficial de la unidad para que veamos algunos países y podamos como ver los objetivos generales. Pero les quise presentar primero la actividad para que la pudieran hacer y obviamente a todos nos encantan las sopas de letras y la vamos a hacer muy rápido. Muy bien, la presentación de esta unidad también tienen acá mismo los países que salen en nuestra activity, por eso también lo quise mostrar al revés, para que pudieran conocer los países luego y pueden aquí utilizar una ayuda a memoria. Entonces, la unidad se llama Where Are You From y acá tenemos unos niños looking at the globe, se llama el globo terráqueo, y tenemos algunos países como UK, que es United Kingdom, Spain, España, Francia, Irlanda, perdón, China, México, Chile, USA. En Italy. ¿Y qué vamos a hacer esta unidad? Vamos a hablar sobre los países y sus idiomas. Vamos a tratar de hacer algo como para conversar, describir a personas de distintos países. También puede ser que tengamos compañeros que sean de Venezuela, Haití, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que primero vamos a hacer esta actividad y luego vamos a continuar con nuestra unidad, por supuesto. Y nuestro exit ticket, una lectura cortita. Tengo que ir tiqueando, aquí les voy a contar. Voy a leer primero este texto y luego tengo que tiquear si lo que dice aquí abajo es correcto o no. Así que voy a leer para que ustedes puedan después copiar esto en su cuaderno
para poder resolverlo. Dice, hello, my name's Pablo. I am from Spain. I speak Spanish and English. I speak a little Italian too. I like cycling, andar en bicicleta, and swimming, nadar. My favorite subjects are math and science. Entonces, pregunta número uno dice, his name is Peter. Yo recuerdo que dice arriba, my name is Pablo. Entonces, ¿se llama Peter? No. Y así lo tienen que hacer con todas las oraciones hacia abajo. He's from Spain. Yes. Ustedes leen el texto y responden las preguntas en su cuaderno. Como siempre, no se olviden que luego le toman una fotografía y se lo envían a su profesora jefe para que ella me lo haga llegar a mí y yo lo revise. Junto con eso, me van a enviar la parte del Metacognition Time, que es responder algunas preguntas. Les tengo una pregunta. Yes, where are you from? Y acá abajo tienen que responder, como yo les dije, les dejé aquí la guía, I am from, y escriben el país del cual vienen. Probablemente me van a decir, Miss Pamela, todos somos de Chile, pero puede que no todos seamos de Chile. Y entonces, solamente van a responder, where are you from? Esta es la pregunta de hoy, y dicho eso, solamente me queda enviarles un kiss, un hug muy apretado, decirles que los extraño un montón, y pronto nos veremos. Bye, bye.